par de chicos y yo quemamos un nido hace un par de semanas. Deacon, ya sabes, un nido, me alegra verte. O como los llames. ¿Cómo te va a hablar? Oh, por Dios, Deacon. ¿Cómo las llaman? Escuché que tú fuiste el que encendió las luces de nuevo. Muchas gracias. Sí, escuchaste mal. Fue Ricky. A ella es a la que tienes que agradecerle. ¿Ricky? Ah, podría besarla. Solo no le digas a Bree. De acuerdo. Buena elección. Sí, eso es bueno. De acuerdo. Vuelve más seguido. Ah, oye, escuché el rumor de que estás buscando esos helicópteros negros a Nero, ¿es cierto? Creo que vi uno la otra noche. Sí, bueno, escuchaste mal porque no. Me importa un carajo Nero o sus helicópteros o cualquier otra cosa. Lo siento, amigo. ¿Por qué te irritas tanto con eso? Solo olvídalo, ¿sí? Estuviste ocupado, ¿no? Es todo lo que tengo. Ah, entiendo. Dick, nos vemos. ¿Viniste a comprar algo? Oye, ¿vos? ¿Viniste a ver mis cosas? Bien, yo lo hago. Estaré aquí por si acaso. ¡Nos vemos! Ok, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Espera. Vamos, aquí. Esquizo, ¿qué está pasando? Bueno, si vas adentro, te lo mostraré. Hoy estuve pensando en tu idea. Ya sabes la de sellar la cueva al norte del campamento para impedir que las hordas atraviesen nuestra área de cultivo. De acuerdo. El problema es que Mike no ha podido encontrar ningún detonador para esto, ¿sí? No. Pero sé dónde puedes conseguir eso. Justo aquí. No lo haré. Sé lo que estás pensando. ¿En serio? No, ¿sí? No, esto está en medio del territorio muerto. La última vez que fui ahí... Encontraste medicinas que le salvaron la vida, no, a tu amigo. Conseguimos el detonador. Volamos la cueva. ¡Puf! ¡Adiós, horda! Ajá. ¡Fue tu puta idea! Mira, ellos cerraron el maldito borde, cerraron el túnel. Si paso por ahí, empezaré una guerra. Tengo un plan. Además, iré contigo para alejarte de los problemas. Solamente toma cuanto puedas. Tal vez no lo necesitemos, pero uno nunca sabe. Después nos vemos. ¿A qué? Porque hay un sendero que atraviesa Iron Ridge. ¿Qué? Justo ¿de qué ahí estás hablando? Solo créeme. Dios. ¿Cuento contigo? Ahí nos veremos.
Cuando estaba en la mierda, un par de meses atrás, vimos un montón de freakers, una maldita horda. ¿Crees que se agrupan así por una razón? ¿Como en una comunidad o algo así? Demonios, no sé. Espero que no. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Fuerza en la adversidad. Estoy de acuerdo. Llave de Ricky. Su padre debió dársela.
Hola, Deacon. Solo un segundo. Debo abrir la puerta. Esquizo, estoy listo. ¿Eres? Recuerda dónde nos encontraremos. Al oeste del lago Melacqua. Sí, ahí estaré. ¿Nadie, estás ahí? Sí, digo, ¿qué pasa? Yo le conseguí el perro a Buser y funcionó como dijiste. Eso me alegra. ¿Sabes qué es? Tiene suerte de tenerte. Vi que estás ahí. Sí, Guzmán, ¿qué pasa? No hay de qué, hermano. Quiero decir, solo me siguió. Me dejaba en paz, que se suponía que hiciera. Seguro te siguió. Puse Jack. Sí, el Jack me hubiera encantado de eso. No, él no hubiera. Por eso. ¡Ya basta! Bien, me tengo que ir. No se fue. Dick, aquí Lost Lake. ¿Estás ahí? Hola, Ricky. Te he estado buscando. Por fin hay electricidad en casi todo el campamento. Y en mi cabaña. Genial. Oye, yo... Incluso encontré un viejo calentador de agua que funciona. Creo que sí tendré mi baño caliente. Genial, genial. Oye, ¿a dónde vas? Mira, Esquizo y yo vamos a conseguir el cordón detonante para esos explosivos, para sellar las cuevas, ¿recuerdas? Sí, pero ¿dónde? El único lugar cercano en el que hay es... Ricky, oye, te estás cortando. No puedo escucharte. Te llamaré. En cuanto volvamos. Chatarra, bien. Ah, puedo arreglarla. Ah, bien. ¿Qué estás haciendo? Querrás decir, ¿qué haremos? Entrar por su maldita puerta trasera. ¿A pie? Nunca me dijiste que iríamos a pie. ¿Recuerdas qué pasó la última vez que llevaste tu puta moto ruidosa? Buen punto. Oye, nunca nos van a ver. Así que, Iron Mike... Dijo que te envió a negociar con Carlos. Espera, ¿el anciano te dijo eso? Sí, claro, claro. Bueno, supongo que no tiene nada de malo que lo sepas, ya que tú y tu hermano son parte del campamento ahora. Bueno, debió funcionar porque ahora estamos atravesando... ¿Cómo lo llamas? ¿Su maldita puerta trasera? ¿La reunión? Ah, sí, todo salió muy bien. Fue como intentar negociar con un barril de monos noqueados por PCP. Pero ¿sabes qué? Si no nos descubren esta noche, tal vez el pacto del anciano se mantenga. Aunque Boozer y yo tuvimos un enfrentamiento con ellos. Oye, Carlos dijo que eso fue un error. ¿Unos muertos rebeldes? ¿Sí? En fin, dijo que no volvería a pasar. ¿Y tú le crees? ¿Cómo demonios voy a saber?
Soy un sirviente más de Mike, igual que tú. Mierda. ¿Escuchas eso? Sí, lobos. ¿Crees que estén infectados? Supongo que lo vamos a averiguar. ¿Cómo llegaste aquí antes? Había una escalera de madera vieja que dejaron algunos mineros o unos espeleólogos. ¡Vamos! Por aquí. ¡Impúlsame! ¿Estás listo? Sí. ¡Ahora! ¡Listo! Echa un vistazo allá abajo. Busca una escalera. Yo buscaré aquí. Rápido, tenemos que salir del territorio de los muertos antes de que amanezca. ¿Eh? No me digas. ¡Lobos! ¡Cuidado! ¡Yo me encargo! Te tengo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Ese fue el último. ¿Esquizo? ¿Esquizo, dónde demonios estás? Espera, espera, lo tengo. Sí, debe valer algunos créditos. Cuidado con tu cabeza. Claro. Un mapa entre los papeles de Mike. Mostraba algunas de las rutas del servicio forestal. Estoy seguro de que a Iron Mike le encanta que vea sus cosas. Lo que el anciano no sabe no puede molestarle. Claro. En fin, el camino está en malas condiciones. En el mapa estaba marcado como cerrado. ¿Es eso? Sí, una fogata de los muertos. ¿Habías visto una antes? No. Lo llaman reunión. Escuché que hacen muchas cosas dementes. Hay que rodearla. No quiero ser parte de eso. Al demonio, yo quiero verla. ¿Qué? ¿Tienes ganas de morir? Ya no, mira, yo solo quiero ver lo que estos idiotas hacen. Ya sabes, descansa en paz, aterriza, toda esa mierda. Bien, está bien, pero te quedas conmigo. Si nos separamos, estamos perdidos. Yo te sigo. Oye, espera. PCP o algo así. No sienten dolor.
Bueno, hay que rodearlos. Justo lo que estaba pensando. ¿Tú habías visto algo así? No, así no. Yo tampoco. Por eso debemos mantener un perfil bajo. Si nos descubren, no hay balas suficientes para acabar con todos. Estoy de acuerdo. Hay que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos a campo otra vez. ¿Sabes a dónde vas? Sé todo. Espera, ¿este es el camino correcto? Sí. ¿Por qué? Solía venir por aquí antes. ¿Qué? Mi mujer trabajaba por aquí. Había un laboratorio de investigación al este del Hotel Ironwood. Yo siempre rodaba por aquí. Juraría que el complejo de transporte está por allá. Hay que seguir avanzando. Ya verás. Es por aquí. Muertos usan cornetas para atraer freakers. Vamos. Conocerás la libertad como nosotros lo hacemos. Nada bueno viene sin costo. Todos debemos sacrificarnos para ser libres. Pero lo que se paga es muy poco comparado con lo que se gana. Y cuando el auge venga, cuando aquellos que todavía están perdidos sean destruidos por su ego, tú serás libre. Sí que lo serás. Perdidos deben estar sufriendo. Deben sufrir mucho. Huyendo de un mundo del cual pueden ser parte, aferrándose a las heridas supurantes dentro de ustedes. ¿Por qué luchar? ¿Cuándo pueden encontrar paz? ¿Cuándo pueden conocer la libertad? Ven con nosotros, perdido, y te liberaremos de tu ego. Y mientras tu egoísmo muere, mientras te vuelves un formado, conocerás la libertad como nosotros lo hacemos. Nada bueno viene sin el costo. Todos debemos sacrificarnos para ser libres. Pero lo que se paga es muy poco comparado con lo que se gana. Y cuando el auge venga, cuando aquellos que... Un sermón de los muertos, Carlos. Púdrete. Sé libre. ¿Qué carajos? Acabaremos con tu dolor. Sentirás el dolor. Sí. ¡Mierda! ¡Madre! Ok.
dejarte. Dame un segundo, dame un segundo. ¡Cállanos! No la dejaremos con los freakers. ¿Qué? ¿Qué son? ¡Nosotros no la dejaremos! ¡No estamos aquí por esto! Sí, ok. 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 ¡La tengo! Tiene las piernas rotas. No irá a ningún lado, hermano. Tenemos que irnos. Hazlo ya. Oye, cariño. Todo estará bien. Todo va a estar bien. Está bien. Shh. Todo estará bien. Está bien, cariño. Voltemos por aquí. Estoy bien. Creo que hiciste lo correcto. Olvídalo, Esquizo. Todos hemos tenido que. Olvídalo. Cállate. Dios, ¿ahora qué? Es una maldita horda. No, esa no es una horda. Entonces, ¿qué carajos es? Los muertos. Anda, vámonos. No. Son unos malditos dementes. ¿Has visto a su líder, Carlos? No. Se ve más loco que los demás. Tiene cicatrices por toda la espalda, en los brazos y en las piernas. Es lo que siempre le digo a Mike. No puedes hacer pactos con gente demente. Ya te dije, Esquizo. No me pondré en contra de Iron Mike. Vamos. Debe haber otra forma de entrar. Oye, espera. Hay que revisar por aquí. ¿De qué hablas? Bueno, no sabemos lo que hay adentro. Hay que fijarnos. Ver si podemos llevarnos algo. Sí, claro, bien. ¿Por qué no? Ve a revisar y fíjate si puedes encontrar algo. ¿Qué opinas? ¿Abrimos esta puerta? Un momento, no sabes lo que hay ahí dentro. A estas horas de la noche estará despejado. ¡Descuida! ¡No! Oh, my God.
Más recompensas. No lo vi. Se me acercó muy rápido. Sí, suele pasar. Sí, supongo. Oye, Dick, te debo una. En serio. Ah, olvídalo. Consigamos el cable del detonador y la... Aquí, ayúdame. Podemos entrar por aquí. No, no lo sé, amigo. Vamos. De acuerdo. Aún vamos a entrar. ¿Hay elección? ¿Estás listo? ¡Tira! Tú ve abajo, yo sujeto. No, 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 ve tú. Yo me encargo. No. Ve. ¡Ven! ¡Ahora sosténlo para mí! ¡Ah, oh, mierda! ¡Maldita sea! Sí, está atascada. ¡Tira! ¡Está atascada! Bien. No, está bien, bien. Da la vuelta. Encontraré la manera de abrir la puerta lateral. Mira. ¡Dick! 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 Quedé encerrado con un montón de newts enojados. ¿Qué crees que pasa? Supongo que no.
Bien. Ya, las puertas están abiertas. Rayos. ¿Estás bien? Sí, solo es un pequeño Newt, ¿no? Solo encontremos los detonadores. ¿Qué piensas? La oficina del encargado está allá arriba. Allí es donde lo guardan. Ah, genial. ¿Cómo llegaremos allá arriba? Vamos, te impulsaré. Espera, espera. ¿Tú quieres que yo vaya primero, por si hay algo ahí arriba? Ah, me atrapaste. Vamos. Sí, está bien. ¿Estás listo? Sí. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Oh, por Dios! Bien, estoy arriba. Dame un segundo. Encuentra algo que pueda usar para subir. Ten, cuidado con tu cabeza. Eso bastó. Oye, aquí debe ser. Mira. Manténla abierta mientras la tomo. ¿Por qué no la tomo? Oye, aún no confíes en mí. De hecho, sí. Vamos, salgamos de aquí. Esquizo, yo solo quería decirte gracias. Ah, no es nada. Por venir aquí conmigo y por ayudarme. Rayo, solo... No, lo digo en serio. No éramos exactamente unidos en Lost Lake. Solo olvídalo, ¿sí? Tengo el uso perfecto para esto. ¡Puta! Mierda, casi se acaban. Oye, Esquizo, ¿cuánto volvamos al campamento? ¿Por qué no dejas...? ¿Qué haces? Lo siento, hermano. Era la única manera. ¿Sabes quién soy? No. Creí que los muertos no tenían nombres. Estamos en el camino. Mis seguidores. Todos mis seguidores renunciaron a sus nombres. Excepto yo. Por ahora. Ajá. Carlos. Jesse, qué mierda. Aún tengo mi nombre. Y tengo mis recuerdos. Recuerdo como tú, Boozer y Jersey Jim me sostenían. Mientras Jack me quemaba la espalda. Jesse, eso fue hace mucho tiempo. Nosotros... ¡No! Ah, sí. Recuerdo los gritos. No pasa nada. También recuerdo otra cosa que aprendí ese día, algo importante. Todo lo que tienes, todo lo que te hace quien eres, oh, se puede quemar hasta las cenizas. Hasta que no quede nada más, excepto tu nombre.
Esos son los Freakers, ¿sabes? Eso también lo aprendí. Por eso tenemos que ser igual que ellos. Ok. Harás esto o hablarás hasta que me muera. Vamos a hacer esto. Deacon St. John. Aunque no vamos a hacer esto solos, ¿o sí? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No vamos a hacer esto sin Boozer, ¿verdad? Tenemos que terminar esto juntos, nosotros tres. ¡Vamos! Uno menos. ¿Y qué? ¿Faltan unos 10 más? ¿Tal vez más? ¿Quién iba a pensar que nosotros tres, tú, Boozer y yo, aún vivos, íbamos a terminar aquí, en el fin del... ¿Qué mierda le hiciste a Boozer? Aún no llega. Pero vendrá. Y será pronto. Eres tú. Los vi traerte. Lisa. No. Ese no es mi nombre. Estoy en el camino. Ya no tengo un nombre. Ninguno lo tiene. Todos los que me importaban murieron. Lisa. Lisa, escúchame. ¿Sabes por qué queremos ser como ellos? ¿Como los Freakers? No. Porque ellos no recuerdan lo que perdieron. A quienes perdieron. Lisa. Se fue. Sigue a nosotros. Te liberaremos. Siéntelo. 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 Sí, ven para atacarte con todo lo que tienes. Te cortaremos hasta liberarte. Aquí. ¿Lisa? ¡Lisa! Se fue. Siéntelo. Acércate. Siéntelo. Se van a atacar. ¡Dejan con la mente! ¡No! ¡Aquí está! ¡El camino! ¡Ah!
Dame la oportunidad, te ayudaré a encontrar el camino. ¡No! La mente, sí, claro. Puedes sentirlo. Las cicatrices hacen cortes profundos, tallan tu nombre, te dejan con la mente. Bien,